Así, Julia Andrea, me encuentro en tierras caucanas con unos cafeteros que están aplicando para unos programas especiales, ya que cada día esta tierra le está ofreciendo al mundo una taza especial con su café especial. Nos encontramos, ¿en qué parte, Orlando? En el departamento del Cauca, esto es Vereda del Hogar, municipio de Piennamo, finca villadriana. Se está como cargando esta mata de café como un niño. Sí, a ver, es para mostrar que estamos, en este momentico estamos en proceso de recolección, de la cosecha tardía. Eh, ¿Por qué la cosecha tardía? Porque es dos semanas después de la recolección que hacemos, eh, eh, que, que se hace especialmente. O sea, la cosecha acá se recoleta a las 34 semanas, esta tiene 36 semanas eh, y estamos en eso. Entonces estamos mostrando un árbol que tiene el grano color uva como nos lo exigen para la cosecha tardía. Carlos. ¿Qué es un programa de cosecha tardía y si todos los caficultores aplican para este programa? Ok, eh, la cosecha tardía es un programa que salió por la media de la Federación Nacional de Cafeteros. Es un programa que tienen que coger un, un grano de 36 semanas. Por lo general el grano tiene que ser de 34 semanas, que sería café cereza. Aparte de eso, tienen que tener una almendra del 75% que le exigen. No todos van a acceder al, a este programa. El, eh, los técnicos del comité de cafeteros son los que son, escogen a estos caficultores, a caficultores que sean juiciosos, porque la recolección es muy diferente. Es un poco más ardua, pero van a llevar un buen sobreprecio por su, por su lleva del café. En este momento se está cayendo un buen aguacero, no sé si los clientes lo pueden ver, y cuando no llegan esos aguaceros, pueden inclusive, don Orlando, acabar con la cosecha que ustedes tienen acá. Sí, es más, hace una semana estuvimos en un, en un sector cerca a Piendamó, una crisis muy grande porque cayó una granizada donde afectó gran parte de la agricultura en este sector, entonces nosotros pues gracias a Dios este sector donde yo estoy que se llama Vereda del Hogar no, no, no nos cayó, pero sí cayó algo muy mínimo pero por haber fertilizado a muy buen tiempo y con muy buen fertilizante, entonces no, no tuvimos problemas, no hemos tenido inconvenientes. Usted me habla fertilización, una de las labores fundamentales que se tiene que hacer en todo cultivo y sobre todo en el café si queremos tener una buena taza, ¿o no es así Nino? Correcto, miren antes de, de nosotros hablar un poquito de fertilización, lo más importante, la herramienta número uno que debe tener todo caficultor es el análisis de suelos, eso es primordial antes de empezar una labor como de la fertilización. Hay muchos objetivos cuando se trata de hacer buenos programas de fertilización. Hoy, ¿qué vamos a aprender de esos objetivos para que nuestros televidentes, los caficultores, apliquen y sean productivos esa famosa palabra que quieren siempre ser productivos, tener un cafetal bien bonito, porque el que vemos acá es un cafetal bien bonito, está cayendo un buen aguacero, pero vemos que este cafetal puede resistir todo. Claro, Gloria. Eh, las plantas como tal son seres vivos igual que nosotros por lo tanto requieren nutrientes, requieren una buena alimentación. Entonces, con el fertilizante vamos a suplir las necesidades de este cultivo. ¿Cómo fertilizar? ¿Cómo aplicar para programas de cosecha tardía? Es lo que vamos a conocer hoy con los caficultores que están trabajando aquí de estas tierras caucanas. Carlos, estamos aquí entonces ya en el cafetal. Entonces ya tengo aquí los granos maduros. Entonces, ¿cómo conocer para el televidente que no conoce cómo cosechar ese, eh, ese grano que, que debe aplicar para la cosecha tardía? Qué gloria. Principalmente nosotros sabemos que para una buena recolección son a los 34 semanas, que es café cereza, pero como esto estamos hablando de un programa, de un programa de que se llama cosecha tardía, tendremos que coger una cereza de, que, que va a ser 15 días después, o sea, de 36 semanas. Este sería un grano más o menos, este que, el que estamos viendo aquí sería un grano de 34 semanas. Y un grano que es un poco que damos color uva sería este, podría ser este, este y este, que ya tendría 15, 15 días más, o sea 36 semanas. Este es grano, como el ejemplo que le estamos colocando aquí, este sería el grano uva, que es un poquito más grande, diferente color. Y es un poco como, como vino tinto. Este es el que tendrían que coger solamente los recolectores. No podrían recoger ni pintón, ni verde, ni sobre... Ni, y este solamente sería, sería solamente el sobremaduro, que sería el que este, recolectaran los, los recolectores. Y continuamos nuestro recorrido por estas tierras caucanas, hablando del café que cada día se produce aquí en Popayán. Orlando, ustedes cada día tienen que enfrentar muchos obstáculos, pero esos obstáculos cada día los hace a ustedes unos grandes vencedores para poder producir una buena taza. Sí, Gloria, eh, a pesar de las inclemencias del clima, de los cambios eh, difíciles que hemos tenido, eh, mire, este es un cafetal que hace seis meses eh, no fue afectado por un rayo. Y mire, eh, a través de la fertilizada ya hemos recuperado los árboles, eh, a pesar, de, a, a pesar de, de, de lo inclemente que es la caída de un rayo a un árbol. Y vimos, vemos cómo se va recuperando poco a poco la hoja, el grano, ya se está llenando, y aquí lo pueden ver, eh, y así mismo han sido las inclemencias, como la granizada que acabó de pasar hace una semana en estas tierras. Don Orlando, ¿usted cuánto le paga aquí a una persona por fertilizar? Creo que 100 mil pesitos y hoy me lo voy a ganar. No, pues eso, los caficultores todavía no podemos pagar esa plata. Dios permita cuando el café se ponga caro pagar eso. Pero, Gloria, la verdad que acá en estos momenticos se paga por recolectar entre 300 y 350 pesos por kilo. Bueno, yo no lo voy a recolectar, yo lo voy a fertilizar y voy a, ir a le voy a pedir el favor al ingeniero que me enseña a fertilizar para aprender cómo fertilizar un café en etapa de producción y así nuestros televidentes, pero pagueme mala tarifa porque es que está lloviendo mucho para yo me fertilizar así el son del nada. <laughs> Gloria, Dios Dios permita poderle pagar más caro a, a nuestros trabajadores en el Cauca. Dios lo permita con precios excelentes como los tenemos este año. Dios quiera que sigan subiendo porque si no hay buenos precios los caficultores tampoco salimos adelante. Dios y unas buenas políticas que necesitan nuestros caficultores y todo el agrocolombiano porque caficultores como Don Orlando están bregando a producir una buena taza de café para que cada día el café de Colombia tenga ese puesto privilegiado en el mundo. Bueno, mira, el ingeniero está por allá, vamos a buscarlo. Bueno, Gloria, yo te voy a dejar con el ingeniero que es el que te va a explicar cómo se hace la, la fertilización acá en esta finca. Gracias. Va ah, pues que después le cobro yo aquí lo va a fertilizar pero después le cobro ingeniero ya don Orlando nos dejó el fertilizante para aplicarlo y estamos en pleno aguacero con esta lluvia se puede aplicar el fertilizante Dorian debemos tener en cuenta antes de fertilizar es de que el suelo nos, cuente, nos, nos contenga buena humedad segundo que no esté saturado si hay mucho aguacero, tenemos una época de mucho aguacero, no se debe fertilizar. Ahorita en el Cauca, esta es una llovinita que está pasando temporal, no habría problema en la fertilizada. Se nos va a disolver fácilmente el producto. Cuando hay demasiada resequeda en el suelo, no se debe aplicar porque el producto no se nos disolvería. Bueno, entonces este cafetal tiene este, y es esta la medida. Esta es la medida, 80 gramos estamos aplicando en esta finca. ¿Y cómo lo aplico? Lo tiro así ya, porque como ya está al... en etapa de producción, lo vamos a aplicar al boleo. No hay necesidad de abrir una zanja o media lunas en, en el plato del árbol para aplicar el fertilizante. ¿Cómo así que al boleo así? Cogemos, no. ¿Ah, sí? No. Te lo fertilicé mal. ¿Cómo Tenemos que aplicarlo en el plato del árbol, teniendo en cuenta que no haya malezas en el plato del árbol. Ah. Porque fertilizaríamos serían malezas. Entonces, competirían con el árbol. Entonces, libre de malezas el plato del árbol, cogemos y regamos el fertilizante, el boleo. Ingeniero Nino, ¿a quién le vamos a aplicar estos 80 gramos al, al árbol? Pero cuando se habla de grado cafetero, ¿qué es? El grado es 23 de nitrógeno. 3 de fósforo, 19 de potasio, 3 de magnesio, 4 de azufre, punto .2 de oro y punto .2 de zinc, de zinc. Entonces lo vamos a aplicar a ver si por fin aplico mi fertilizante a cada planta, me voy a ganar unos pesitos y no me mojo tanto. Y don Orlando le va a pagar bien. Me va a pagar bien, entonces empezamos. vamos a fertilizar esta planta y ya regresamos. Bueno, aquí Gloria está aplicando el fertilizante, la segunda fertilización del cafetal de Don Orlando. La segunda fertilización que estamos aplicando al boleo. Con eso nos va a permitir ayudarnos para la siguiente etapa del café. Viene una época de verano aquí. Pasamos de una época de cosecha. Con esa fertilizada vamos a recuperar el árbol por los maltratos que le hicimos al recolectar el grano. Uno de los objetivos primordiales en el momento de la fertilizar es suplir los requerimientos nutricionales de nuestro cultivo. Al, su, al fertilizar nuestro cultivo, vamos a conseguir que se nos aumente la producción de nuestros cafetales. Al aumentarse la producción de nuestros cafetales vamos a incrementar la rentabilidad. Eh, estamos en la finca Villadriana del municipio de Piendamó verá <coughs> del hogar, eh, para contarles a los caficultores del Cauca y de Colombia, unos nuevos métodos que venimos implantando en esta finca para tener una buena sostenibilidad en, en los árboles y en el café a, tra a través de, de las cosechas. Nosotros en esta finca hemos implementado fuera de la abonada que hacemos tres veces al año, estamos implementando un nuevo método que es el de inyectar el café y lo hacemos dos veces al año. ...una en agosto y la otra en noviembre... Eh, ...cómo es el proceso de la inyectada... ...nosotros mandamos a hacer unas lancitas... ...que, que con ella eh, le aplicamos los 100 centímetros... ...a cada árbol... ...en esa época... Es, ...es una de las formas de ayudarnos... ...para que el café... ...el café... ...se nos mantenga... ...de buen, de buen follaje... ...de buena producción... ...no nos merme, tengamos... Una, una buena cosecha, recolectamos eh, unos granos de muy, de, muy buena, de muy buen peso, de muy buen tamaño, eh, que podamos coger unos cafés con, con unos factores de rendimiento muy buenos, donde podemos llegar a tener una almendra sana de un 79-80% al entregarlo en, en, en la bodega de federación o en la cooperativa de agricultores del Cauca. Estamos en el departamento del Cauca, nuevo de cafetero, junto con los departamentos Nariño y Huila, aquí eh, observando un paisaje muy hermoso, una tarde lluviosa, pero aquí estoy con Carlos eh, para preguntarle cómo ve estos cafetales después de una cosecha, después de, de, empezar, de, de ir en intermedio de la cosecha, eh, ¿cómo ve los cafetales, Carlos? Bueno, estos son unos grandes cafetales, en Orlando, ya que usted maneja una buena fertilización, unas tres veces al año, como podemos ver, es ya pasado, se está pagando la cosecha, pero los cafetales no, no han sido paloteados, tienen buen follaje, inclusive tienen buen grano todavía, que son unos cafetales que están una, a, 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 semilo, a semisombra y son unos cafetales que están en excelentes condiciones, ya ha a una buena fertilización que ha manejado aquí el compañero caficultor Orlando Troches. Sí, y hablando hablando de fertilización, aquí, viene, aquí viene Gloria que me estaba ayudando a fertilizar, pero no se ganó ni lo de la comidita porque como buena paisa más habla que trabajar. Pero bueno, aquí aquí lo dejo con mi compañera Gloria y con Nino. No, no, Orlando, sí me le gané la platica y creo que muy con una buena platica, pero admiro mucho a las mujeres de esta parte del Cauca porque son ellas las que le están dando ese toque a la caficultura aquí en ese departamento. Sí, no, gracias a Dios, Gloria, la mujer caucana es muy trabajadora. En, en esta finca el 80% de la mano de obra es de mujeres caficultoras, eh, son las que me ayudan con la recolección, me ayudan con el plateo, me ayudan con la limpieza y fuera de eso cabe acotar que hay una agremiación que se llama Mujeres Caficultoras Caucanas, que son más de 200 mujeres caficultoras caucanas que van en un muy buen programa, tienen muy buen sobreprecio y muy buenos apoyos de la federación. Ingeniero Nino, gracias por explicarnos a los caficultores y enseñarnos cómo tener un buen plan de fertilización, porque el ejemplo es esta finca, han tenido obstáculos, pero siguen adelante y cada día la productividad de ellos se ve en una buena cosecha. Gracias a ustedes Gloria, por la visita que están haciendo aquí el departamento del Cauca. Con esta producción que se está haciendo en estos tres departamentos, vamos llegando al final de nuestro programa. Carlos, gracias por abrirnos las puertas de la cooperativa y enseñarle a todos nuestros televidentes, tanto a nivel nacional como internacional, cómo tener esos programas especiales para aplicar y producir un café especial. Con mucho gusto, Gloria, y cualquier cosa con mucho gusto por acá a la orden en el Departamento del Cauca, municipio de Piendamó. Desde Piendamó, vamos llegando al final de nuestro recorrido por estos cafetales, desde estas hermosas tierras caucanas. Juli Andrea, continúe usted con frente al acontecer del campo. Me quedo fertilizando, a ver si por fin le va a correr un buen cheque a un Orlando.